probamos dos cosas, la dieta y un complemento de proteína, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Quiero que nos platiques, Miquel. Así, en tus palabras, ¿qué diferencia encontraste antes de entrar en la dieta y en este protocolo de neuroalimentación con el complemento y después de la dieta? Pues... en tu conducta, por ejemplo. Pues ahora soy mucho menos ansioso, también soy mucho menos obsesivo. Totalmente de acuerdo. Y me concentro más. Aunque... y también puedo focalizarme más en otras cosas. En más intereses. En más intereses.